Hola, ¿qué tal? Programa número 20. ¿Qué se pensaron? ¡Uy, rata! ¡No! ¡Parece un gato! ¡Qué asco! ¡No! ¡Vámonos a la mierda! Hoy les vamos a mostrar todo el grupo de gente que trabaja en Coyo. Somos un grupo de chicos bastante grandes que todos nos dedicamos a armar este programa. Somos muchos, detrás de Alejandro, los que tratamos de hacer este programa para la ciudad de Mar del Plata. Se le dedican muchas horas, muchos profesionales atrás de cada cosa que hacemos en el programa. Y aunque le ponemos mucha onda para lograr lo que finalmente sábado a sábado llega, es muy difícil semana a semana lograr el producto. Por eso queríamos mostrarle cada uno de nosotros en su puesto de trabajo, explicando y contando cada cosa, y por ahí no tan aburrido como lo estoy haciendo yo en este momento. Pero nos vamos a divertir mucho, la vamos a pasar muy bien y vamos a ver cosas muy interesantes que tiene nuestro programa. Mirá, mirá, qué lindo. Tuvo cosas muy copadas como la que fue la del intendente. Con el intendente estuvo muy lindo y dijo cosas muy copadas el intendente. ¿Usted se entera de las cosas que así como me dijo hoy que decían que tenía dos casas, por ahí de esos dichos, vio que acá a todos le ponemos, por ejemplo, al intendente le dicen, no sé, luciérnaga, porque alumbra y nada más, ¿eh?
¿Cuál de esas cosas le pareció más divertida? De las cosas que se enteró, que sobrenombres que le han puesto o algo por el estilo. Yo tengo un gran sentido del humor, un gran sentido de la autocrítica. Yo escribí y dirigí teatro de humor durante 10 años. Ya sé que forma parte de esto, sé que ser el señor más conocido de la ciudad, por el simple hecho de ser el intendente, expone a uno a que quienes nos quieren y quienes no nos quieren opinen en un sentido o en otro. Pero fuera del contexto de que sea o no, por ahí, usted se entera de cosas. Siempre hay una que dice, qué guacho, mirá lo que me pusieron. No hay una de esas frases o dichos que le haya causado gracia de decir algo que... No he descubierto ninguna, salvo esta, la de Luciérnaga o Lunita Tucumana. ¿Por qué también... Tucumana? Y porque era la misma, era la... Alumbra. Claro. Yo le puedo decir otra, que me dijeron en la radio, para usted. Vamos a ver si tiene sentido humano, nos echa todo. Caballo de estatua, ¿qué opina de eso? La conozco. ¿Por qué acá se piensa que si uno es honesto, indefectiblemente es inútil? Porque durante muchos años, posiblemente mucha de esa gente fue la que justificaba su voto diciendo roba pero hace. Y lo demás, si no llevo a ningún lado, solo pido que entiendan que este proyecto que yo propuse se hace en 4 años, no en uno. Por lo tanto, si este caballo de estatua en su primera parte no cumple porque no es propiedad del mármol cagar a la gente, esperen si llega o no haber cumplido sus 4 años, y entonces tal vez podremos aceptar o no esta crítica, que dentro de todo el humor es una herramienta saludable. De crítica y saludable, sí. Pero más no, vale no. Que le digan así caballo estatua, no, y que no le digan no me molesta. Que se dicen de otros políticos. La otra vez leí el libro suyo, ese ficcional, y me dio mucha risa. De todas las cosas que vio, ¿dónde se le ocurrían? ¿En el baño? A veces. Es porque parecía que las escribía cuando estaba... Había, por ejemplo, la definición de chueco, ¿se la acuerda? Sí, algo así como un sujeto que lleva los testículos entre paréntesis. Bueno, le agradezco muchísimo. La última pregunta, ¿vio la nota que le hicimos? La vi, me encantó. Creo que le mostramos un perfil así de un intendente más suelto, más canchero. Las chicas no lo piropearon más en la calle, fue la nota que le hicimos. Sí, he levantado mi estándar entre la franja femenina joven. Fue una muy linda nota, yo aprovecho para reconocérselo, porque tuvo frescura y tuvo inteligencia, con lo cual queda claro que la inteligencia no es una cuestión de imagen, sino una cuestión de talento. Y ustedes hicieron una nota inteligente y como tal los quiero felicitar. Wow. Muchísimas gracias, gracias. Chao, bueno. Hasta luego. Todavía no sé cómo se pone el punto muerto. Bueno, acá estamos. El otro día vinimos a visitar a Javier, que es aquel del compañero en el cuello. Me dijeron, vení que te tiramos. Un cagazo, madre. Ustedes no saben el susto que tengo en este momento. Hey.
experiencias más locas que he hecho en mi vida, loco. Mirá que he hecho cosas, pero esto me voló la cabeza. Negro, genio, negro. ¿Siente? A ver, tranquilo. No lo puedo creer. Uy, no me copó mucho cuando se abrió el paracaídas. ¿Por qué? Porque venía con los oídos matados de la compresión, no sé qué me pasó, los oídos me explotaban, recién ahora se me está. ¿Qué iba a pasar nomás? Este, boludo, vos tenías. ¡Yahu! 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 El loco estaba de acá. Ah, no, aquí estoy, o sea, que ocho tenés que decir. Ah, no. Man. ¿Vamos a pasar para arriba? Sí, por arriba. Ya se lo lleva puesto. Bueno, digo, ¿por qué? Decía que para ellos debe ser un salto más esto, para mí fue una cosa de no creer. ¿Salís del avión? Y haces así, pero no es una cosa que te da miedo, no es que te da miedo de que vas tumbando, vas recopado y vas en el aire así, y por ahí ves como que ves el piso quieto así, y sentís el aire así en todos lados, o sea, es como que te parece que si pestañeás, bueno, como que vas cayendo pareciera, no pueden vivir sin haber experimentado algo como esto. Recomendado de código Tandem. Gato, perro, no importa la raza, ni la raza ni el tamaño. En Veterinaria Güemes, los cuidamos y queremos a todos por igual. Veterinaria Güemes, Güemes y Roca. Aire, tierra, agua, fuego, mar, tierra y sol. Virrey de Sobremonte. En el 97 el destino, la casualidad, hicieron que entrara alguna vez a código y que volviera a la televisión. Y me recordara además lo vulnerable que somos frente a la cámara, sobre todo aquellos que estamos acostumbrados
hacer radio desde siempre. Veía Código antes de pertenecer a él y de hacer cosas en él como un programa interesante y un lugar donde quisiera estar realmente. A veces veía notas con una envidia sana, decir, bueno, me hubiera gustado hacerla a mí, o cómo se divierten los chicos. Esa es la sensación que da, ¿no? De diversión, una cosa muy, muy fan, perdón, este es mi teléfono que murió. Cuando la casualidad, como decía, dijeron que entrara en Código, me di cuenta que adentro había más cosas que las que simplemente se ven en la pantalla. Por eso tuvimos la libertad y la posibilidad de ir a meternos en lugares donde no habíamos ido nunca, simplemente porque no se daba, ir a conocer qué piensan, qué hacen, los que hacen cosas distintas a las nuestras, los que hacen trabajo realmente, que no se la pasan bien como nosotros, esa es la verdad. Ahí nos enteramos y creo que lo disfrutamos. Me hubiera gustado estar más a la altura de las circunstancias y haber tenido más tiempo para dedicarle. Pero lo disfruté y espero que algún día vuelva. ¿Eh? Ale, ¿sí? A ver si me das trabajo. El saludo para la gente que mira Código, para la gente de Código. Feliz año y el saludo, si se me permite, para la gente de la HIT, para los oyentes que me hicieron feliz durante estos 5 años. Bye. La ciudad crece desde hace tiempo y es cada vez más grande, pero hay costumbres que no se pierden, costumbres que se pueden pensar son de ciudades más chicas. Los bares. A 10 años a la cárcel, y cuando sale de la cárcel el juez le dice: con la punta de tu lengua llévame al mar de tu siembra. Una cosa que sucedió acá en el campo nudista. Bueno, el campo nudista dice que es todo desnudo. Sí. Ninguno vestido. Ninguno. Había casamiento. Sí. Estaba el cura desnudo, la novia desnuda, el novio y todo, y como 20, todos que iban a la ceremonia, todo desnudo. Ajá. Al señor le dice: fulano tal quiere por esposa a la señora, todo desnudo. Sí, padre, cómo no. Y dice: señora, señorita, ¿quiere por esposo a fulano tal? Dice: no, a este no. ¿Algún personaje? Deben venir 1000 personajes. Sí, 1000 personajes vienen, pero que me acuerdo de alguno. En una vuelta le digo, Gallego, le digo, pasame una tiza. Sí. Agarra Gallego, le agarra una bola, ¿no? Una bola blanca. Me dice, digo, no, una tiza, Gallego. Ya, sí, tenés razón. Va a agarrar otra bola y dice, no, rayada no hay, ahí lisa no hay. Yo pregunto ahora, Señor, ¿para qué me condenan? Todo el mundo tiene algo para contar, y en todos lados. Salimos a recorrer los bares y nos sorprendimos. Fue el anecdotario para el Código, Canal 2. Tengo el placer más grande de venir a este lugar con todos mis amigos, no a tomar una copita, nada más. Y tengo el placer de estar con ustedes. Divinos, divinos muchachos, y mucha suerte, nada más. Me emociona. ¿Cómo andás, Simolai? ¿Bien? ¿Qué tal? Código, ¿cómo les va? A mí me cabe la tarea de coordinar el programa, de hacer en cierta manera la producción general y de lograr que todas las cosas lleguen y se hagan en tiempo y forma. De repente eso significa que me llame Alejandro a las 4 de la mañana y me diga: mirá, loco, tengo una idea para hacer una publicidad sobre esta línea laboral, y me siento, me sirvo un café y me pongo a laburar la idea. Código necesita más
más gente, digamos, que trabaje que otros programas que, de cable aquí en la ciudad. Muchas más horas de edición, cuatro veces más producción. Es un programa bastante grosso. Pero por otra parte, su razón de ser es lograr un producto artísticamente equilibrado. Poder encontrar aquello que va más allá de lo que se ve a simple vista, y se logra con Código. Por eso los auspiciantes que tenemos, por eso la calidad de imagen que estamos trabajando, y bueno, por eso la respuesta de la gente. Por ejemplo, Alejandro le ha hecho notas al intendente, le ha hecho notas a la hormiga, y Aldo Rico, por ejemplo, y el loco, sin salirse de, sin faltar el respeto, ha clavado unas preguntas que los tipos han quedado así. Me gusta ese estilo de laburar de Ale. ¿Se considera uno de esos grandes líderes? Yo no me considero un gran líder, yo me considero un conductor. Aparte lo he hecho, he conducido. Uh-huh. He conducido en combate, que es el lugar más difícil para conducir. Y ahora conduzco en política, que no es más difícil, es más complicado. Es más oscuro, digamos. Uh-huh. El combate es más claro. Se gana o se pierde. Cuando se pierde la vida. Uh-huh. Entonces las cosas son más claras. Y el enemigo está de aquel lado. El enemigo está claro. ¿No? En política todo es difuso. El cambio de ideas no se considera traición. Se pierden muchos valores. Bueno, usted a un cambio de ideas se lo consideró una traición, y creo que fue uno de los costos políticos más altos que pagó cuando decidió revertir su postura en la reelección del gobernador. No, pero eso es otro tremendo error, porque yo no revertí mi postura. Yo dije que el pueblo vota, este es el tema. Yo seguí manteniendo mi postura, yo sostenía que no había que dar reelección, pero habían cambiado las cosas, habiéndose votado en Santa Fe el núcleo de conciencias básicas que incluía la reelección a nivel nacional. Por lo tanto, si estaba votada la reelección y aceptaba la reelección a nivel nacional, no era coherente, no era congruente, no era lógico ni razonable sostenerla a niveles provinciales. ¿Cómo lo conocí, Ale? Lo conocí porque quería un camarógrafo y me llamó un amigo mío. Y como no podía ir, me presté la cámara y fui yo. No, tratamos de darle una óptica distinta a lo que la gente ve. Basta, boludo. Estamos parados en el medio de la avenida Luro. ¿Alguna vez pensaron ustedes que iban a poder andar así por Luro? Lo más tranquilo, está jugando Argentina. Todo el mundo lo está mirando, aunque algunas personas no. Algunas personas andan por la calle y parece que ni les importa el fútbol. Eso es lo que vamos a ver. ¿Quién lo mira por qué y quién no lo mira por qué? Vení, empecemos acá. A ver, vení, abrí. Abrí que te hago una nota. ¿Habrás hecho algo que no querés que te filmemos vos? ¿Abrís? Suba. Vení. Jefe, ¿sabe que estás jugando a Argentina? Sí. ¿Lo está escuchando o no? Sí. ¿A dónde lo está escuchando? ¿Estamos jugando mal o estamos jugando bien? Por lo que estoy escuchando, estamos jugando mal. Gracias, viejo. Chao. Chao. Hasta acá llegamos nosotros. Chao, igualmente. ¿Por qué no estás viendo el partido? ¿Por qué no? ¿No te gusta? Sí, me gusta. ¿Y? De segundo tiempo. Ah, ¿alguna cábala, no? No, para nada. Ok, chao, gracias. ¿Por qué no están viendo el partido? Ay, porque no me gusta el fútbol. Bien, chao. Acá, anteojito. Anteojelis, a ver. ¿Cómo es que no están mirando el partido? ¿Cómo estoy mirando? Si acabo de terminar el primer tiempo, entonces salí a tomar aire. Ahora y a puedo... fumarse un puchito. Y a fumar un puchito, a tomar un whiskito. Ajá. Y a gozar de Mar del Plata. Ah, todo un ritual, lo suyo. Exacto, a mi edad ya vas a aprender. Menos mal que dura 15 minutos nada más el medio tiempo, porque si dura media hora se me vuelve en pedo ya con el whisky, el pucho, la vuelta. No, el whisky es un aperitivo. ¿Me dirías la hora? ¿Hora? ¿Eh? ¡Qué boludo! 6 y 10 era boliviano. Flaco, ¿por qué no estás viendo el partido? Tengo que ir a Pipach a saber un striptease por Día de las Malvinas. Es un honor encontrarse con el señor. Chao, chao. Hay cada loco suelto, hermano. Hay cada loco suelto. A ver acá, ¿por qué no estás viendo el partido? Porque estamos haciendo cosas. Bien, nosotros también. Mono, vení, andá a hacer vos nota y yo filmo. Vení, dame la cámara, tomá. Está, boludo. Vos preguntale a la gente y yo grabo. ¿Cómo está el señor? Buenas tardes, una preguntita nomás. ¿Tú sabes nuestro seleccionado cómo va a salir el partido? No, ese no quiere contestar, pero no tiene ni dientes para contestar. Buenas tardes. Quiero saber, en la selección mío, boliviano, ¿cómo va a salir el partido con el suyo, el argentino? Y gana el mejor, ¿qué voy a decir? ¿Le vamos a romper con los bolivianos?
Sí. Van a jugar bien, están jugando bien, ya los vi que estaban jugando. Están todos jugando muy bien. Los dos equipos. Medio apagado el micrófono. Buenas tardes, qué elegante que está. Ah. ¿Qué pasó? Me olvidé la pregunta. Pero ahora me acordé. Los nervios. ¿Cómo va el partido, señora? ¿Por qué no está mirando el partido? No estoy mirando el partido porque tengo que hacer el 1-1, empatados. Ah, pero ¿lo está mirando? ¿Lo está escuchando? Qué lógico, ahora está el descanso. Estoy saliendo. Me parece que no va a salir bien. Es que nuevo, estás aprendiendo. Estoy practicando, yo vengo de Bolivia, por eso me han venido a preguntar acá por la selección. Gracias. Bueno, muy bien, que te vaya muy bien, ¿eh? Bueno, yo filmo mejor que vos y vos vas a hacer notas mejor que yo, mono. Pero Papá Noel no viene todavía, hijo. Papá Noel va a venir dentro de 2 meses. A ver los perritos. Va a venir a ver los perritos y va a venir a ver cómo te portaste vos para ver si te tiene que dar regalos o no. ¿Vos te portaste bien? ¿Qué? ¿Te portaste bien? Sí, pero Papá Noel es mi amigo. ¿Es tu amigo Papá Noel? Sí, menos mal que te hagas amigo porque me parece que no te portaste tan bien este año, ¿eh? Me parece que hiciste algunas cagaditas. Yo no hice cagaditas. Solo hay una máquina capaz de realizar todos tus objetivos. Bianchi, la forza, il cuore. Dale, te me fuiste, ¿no? ¿Qué? Me dejaste solo con todos los monstruos acá, no puede ser esto. Vamos a contar un poco cómo arrancamos con el cine bizarro. Charlando un día en Constitución, tomando un helado, Ale me contó que tenía un proyecto para hacer de un programa nuevo. Y bueno, yo le conté que podíamos insertar algunas escenas de películas, recomendarlas. Y así arrancamos, pero lo hacíamos acá, en el ámbito del video. Dijimos que íbamos a tomar whisky el programa pasado, pero... Lo reemplazamos por el té. Como estamos grabando a las 5 de la tarde, fíjense, ya son las 5:10 en este momento,
Y como con Alejandro somos los dos así súper formales y protocolares, dijimos, vamos a hacer el 5 o'clock tea. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿usted? ¿Lo puedo tutear? Por supuesto. ¿Qué se sale? Sí. Así que decidimos darle una tónica un poco más graciosa. Así que tomábamos argumentos de películas, empezamos a armar un pequeño guión, hicimos una representación casera nuestra de lo que podía ocurrir en cada una de esas películas. Estamos en el espacio, capitán. ¿Cómo vamos a hacer para recuperar la gravedad? Cortando la soga. Mono. Tenemos pañales. ¿Nos en este ataron momento de algún lado? ¿Eh? ¿Nos ataron? Claudio nos está atando. ¿Quién nos sostiene? Tanto acá, che, ¿quién nos sostiene? 2001. 2001 y 2010. Y 2010. Odisea en el árbol. Odisea en Camet, se llama la película. 2001, dirigida por Stanley Kubrick. Producida en el año 68. Con efectos especiales de Douglas Trumbull. Hay turbulencia en la ingravidad. El escritor Arthur C. Clarke, que fue sí, el escritor de la novela. Arthur C. Clarke. Trabajó en equipo junto con Stanley Kubrick, prestigioso director que dirigió, entre otras cosas, La Naranja Mecánica, La Patrulla Infernal y El Resplandor. Uy, la policía. ¿Cómo estás con la ingravidad? Y ahora más que cine bizarro, vamos a hacer cine nacional. Vamos a hacer... Apreciemos los dos en mula, en la sierra. ¿Qué es la pregunta? Así. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se llamaba el computador protagonista de las dos películas 2001 y 2010? Que participa junto al Dr. Floyd y al comandante Bowman. Claro. Los 10 primeros que llamen se ganan el acostumbrado abono de 10 películas. Y ahora nosotros luchando con la falta de gravedad. En la ingravidad total. ¡Mono! Y a partir de ahí, bueno, fuimos desarrollando la producción. Empezamos a traer algunas actrices que hacían de extra, unas chicas muy monas. Todas amigas de Ale. No sé de dónde la saca, la verdad. Creo que tenemos cine bizarro para rato. Así que bueno, vamos a seguir armando cosas todas las semanas. Y bueno, ahora que la pases muy bien, te mando un saludo grande de Navidad, que no te vi al final, y que pases un muy buen año nuevo, y para todos ustedes lo mismo. Bueno, yo empecé en Código porque conocí a Ale, que hicimos un proyecto también con Manuel de Rodas de hacer un programa hace como 5 años, y bueno, quedó ahí. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esto que es el programa cero de Estás Listo. Nuestra intención va a ser mostrarte a vos que tenés entre 18 y 25 años las cosas que querés ver. No vamos a andar como en vueltas, no te vamos a mostrar las cosas que ves a cada rato, que ves en los canales y que estás podrido de ver. Así que simplemente vamos a ver lo que vos querés ver y te lo vamos a mostrar y listo. Esa es toda la historia que vas a tener en este programa, que es Estás Listo. Empezamos. Y estaba en Sobremonte y Ale me dice, tomá, seguí vos, me da el micrófono. Y yo de cara dura salí a hacer algunas notas. Veamos la manera de hacer algo que los otros programas no lo hicieran, de buscar, de mirar de atrás las situaciones para hacer algo copado, como preguntábamos, ¿qué haces la noche de invierno? Y bueno, ir buscando una onda como para que la gente se divierta. Cosa que armando con Ale, para que el programa sea copado y tenga un poco distinto de todos los programas acá de Mar del Plata. La tienda de la barra del VIP de Sobremonte. Vamos a ver qué trago hacemos. Acá está haciendo un tequila. Carito, ¿cómo estás? Bien, bien, Carlos. Vamos a hacer un trago que los mate a los chicos. A ver, dale, y vamos a inventar. Satanás, dale. A ver, vamos a observar. Y ahora... Granadina. Dos cucharadas de granadina. Y ahora vamos a prender fuego, Ahí está, ahí está. Para que lleva su tiempo, ¿cuánta cinta tenés? Para que... Ahí va agarrando. Ahí, fuego, ¿lo ves? Tomalo. Ahí humo. Se apagó, dale vuelta. Ahí agarró. Aplauso para Caro. Y se armó la fogata.
Ahora vamos a preguntarle a los chicos qué trago le pega más. Gracias, Caro. Bueno, cuando agarraste el pedal más grande, ¿qué hiciste para que te vea la cabeza el otro día? ¿Qué hice? Salí con tres chicas juntas. Y dormí todo el día con tres chicas dormí. Ese es el mejor antídoto. El mejor, la mejor cura eso. Eso de café con la ceniza de la, del cigarrillo no, no va. No, 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 no va, no va. Tres chicas tres y dormí. Chicas, tres chicas y dormí con tres melones al lado. No, no tomo nunca. ¿De qué? ¿Del pico lo tomás? No, te lo juro que no. ¿Cuál fue el trago que más te pegó en tu vida de copetines? No, en mi vida de copetines, este. ¿Siempre ese? Sí. ¿No probás el otro? Sí, pruebo el estornillado. Hola, ¿qué tal? ¿Qué antídoto tenés para que no te vea la cabeza el otro día? Para que no me vea la cabeza el otro día, Migral. ¿Migral? Sí. Yo lo conocí a Ale personalmente, así profesionalmente, cuando nos hizo una nota con Rodrigo Sabio, cuando habíamos organizado una especie de festival sobre las películas de James Bond. Quiero ver si realmente se consideran los dos especialistas en James Bond. Bueno, vamos sí. A ver si se las banca. Vamos a empezar con Marcelo, por favor. Sin repetir y sin... A ver cuál de los dos sabe más, ¿ok? Yo me tomé la molestia acá en la producción de traer algunas preguntillas. Primero, ¿quién es Felix Leiter? Agente de la CIA, amigo. Exactamente. Después tenés que decir películas en las... Por lo menos nombrar dos películas en las que actuó Timothy Dalton. Y actuó en dos nada más, ¿cuántas crees? Bueno, decí, dos por lo menos. Bueno, una se llama Licencia para Matar, sí. License to Kill. Y la otra se llama The Living Daylights. Ok, bien. La otra dice, ¿quién es Q y qué actor lo interpreta? Q es el mayor, ¿cómo es el mayor? Bodwin es, creo, que es el encargado de toda la parte de los... lo que se llama los gadgets, todas las armas especiales que le dan a Bond. Sí. Y el actor que lo interpreta, Desmond Llewellyn, es el actor que lo es el actor que más veces ha estado en una película de James Bond. Ay, me cago. ¿En qué película de la serie hace su debut Roger Moore como 007? En la que vio él cuando tenía 5 años, Vivir y dejar morir. No. Error, error. Acá tengo anotado otra cosa. ¿Cuál? El hombre de los... No, esa es la posterior. Sí, la producción, mal la producción del programa, mal. Mal la producción. ¿Qué actor interpreta al lunático Doctor No? Javier Lucas, mira. Yo no me acuerdo del nombre. Wiseman. Wiseman de apellido. Ah, que hubieras dicho que no sabía, así ganábamos uno nosotros. Actor neoyorquino de teatro, muy bueno. Bueno. Que se tuvo que caracterizar porque en realidad no era chino. ¿Cuál era el nombre del acróbata que ayuda a Bond en Goldfinger? ¿Cuál es el nombre de la acróbata que ayuda a Bond en Goldfinger? La acróbata, vos decís la acróbata aérea. Sí. Pussy Galore. Pussy Galore. ¿Quién interpreta el tema principal de la película Solo para tus ojos? 1, 2, 3. For your eyes only, only for you. Bueno. Vayan ya a cagar. Bien la producción, ¿eh? Bien. Fue muy interesante, ahí me interesó mucho la distinta perspectiva que tomaban para hacer la nota. Así que estoy muy contento de pertenecer a este grupo de trabajo, este grupo de tareas en el buen sentido. Y una de las cosas que más copado me tiene es lo que yo creo que podemos hacer de acá para adelante, ¿no? En un futuro. Porque pienso, ¿no? Pienso. ¿En qué otro lugar uno se puede dar el lujo de presentar a Lou Reed, al tipo que vamos a ver ahora, uno de los más grandes poetas de la historia del rock? Acá en Código, pienso, nada más. Lo que vamos a ver ahora pertenece al disco New York, el disco que devolvió a Lou Reed a los primeros puestos, no en cuanto a las ventas, sino en cuanto al prestigio. New York es este es un disco del año 1989. Este tema que vamos a ver ahora está grabado el 13 de agosto del 89 en Canadá, en Montreal, donde él desarrolló todo el disco, del primer tema al último tema. Está acompañado con Rob Wasserman en contrabajo, Michael Radke en segunda guitarra y Robert Medici en batería. Y es una verdadera joya, se llama Dirty Boulevard, Sucio Boulevard. Una maravilla de uno de los más grandes poetas de la historia del rock, el señor Lou Reed, aquí en Código.
Bianchi Mountain Bike, la máquina. Pelotero. Bueno, pero el pelotero no es lo único importante en la vida, hijo. Hay otras cosas importantes, como por ejemplo, la leche chocolatada. Yo soy un pelotero. Bueno, los fichines. Los fichines es algo importante en la vida de un hombre, hijo. No, un pelotero. No, el pelotero es importante, está bien, pero no lo es todo, hijo. Hay otras cosas importantes en la vida de un hombre. Sí, a la boca. Rey de Sobremonte. Unbelievable! River, ladies, river. It's gonna set the world on fire. Right here from Bob to Debbie, you know everything there is to know about that demon. His dream, his desire, his most intimate. Un personaje que lo fuimos a buscar, lo llamó dos veces. Dijo que llamaba, dijo que venía. Es un irresponsable como siempre. Nunca está, pero es uno de los personajes que nos dio mucho. Es ese Especla que tendría que estar diciendo algo y que ahora es el responsable de algunas de las cosas que también sirvieron en el programa. Mirá con quién estoy jugando. Miren con quién estoy jugando el básquet. ¿Qué haces, Edu? Bien. ¿Vos? Bien. A ver si te puedo ganar a esto. No creo, ¿eh? ¿No? No sé. El señor ya lo conocen casi todos, se llama Eduardo Miné. En el patio de la casa de Eduardo, miren qué garito tiene. Narito, quincho. Ahí está. Al piso. Mirá. Piso todo, vamos a hacer un partidito, vamos a hablar, hacer unas preguntas copadas y vamos a ver qué sale de esto. A ver. ¿Pero me quiere ganar? No, no me va a ganar. Una de las cosas copadas que me gustó esto de código, bueno, una que es la risa de Alejandro cada vez que salgo a hacer notas con Alejandro, pero me mato de risa, no puedo, no hay nota que haga o cosa que haga que me esté matando de risa detrás de cámara. O sea, es muy copado salir a trabajar con Alejandro. Otra de las cosas... Es un descontrolado, Alejandro. No es tan copado, es un descontrolado, porque te dice, vamos a hacer una nota, son 5 minutos, te fuiste... Y vienes en 3 horas a tu casa, los chicos te esperan. Dice, papá, ¿dónde te fuiste? Pensé que nos abandonaste. Sí. Y resulta que estabas con Ale y fuiste a hacer una nota de 2 minutos, pero después saltó otra, sí. Y ahí fuimos a hacer otra. Es un tipo que se copa laburando y olvídate, tenés que laburar con él. Te cagás de risa, pero es un descolgado. Clau. ¿Qué? Vos, informe especial va ahora. Informe especial no lo hago ahora. ¿Por qué no? Va ahora, hoy no lo tenías que hacer, ahora va. ¿Estás bien? Siempre te imaginas de serie, loco, que lo voy a sacar en cualquier momento. Está bien. Dale, acción. Bienvenidos al bloque especial de Col. Hoy, a través de nuestras cámaras, investigamos... sobre la amnesia de los reporteros. ¿Y qué es ese informe? ¿De dónde sacaste eso? Y bueno, después deseo unas felices fiestas a todos.
y bueno, yo pienso que Código da mucho más. Bueno, quería saludar a todos, pues decirles feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Y faltan 8 minutos para mi cumpleaños. Hoy es 23 de diciembre, las 23:52. Lo puedo decir 24 de diciembre. Contarles cómo es hacer notas con Código es emocionante. Que te llaman, que tenés una nota con los basureros y salir a juntar basura por las calles. Conocer la vida de la gente, cosas que otra gente no muestra, lo mostramos nosotros nada más. Estamos esperando acá un camión que va a pasar por acá supuestamente dentro de 5 minutitos más o menos. Nos vamos a subir, los dos, vos también te vas a subir, monito, y vamos y te vas a subir. Y acá parece que está llegando. Bueno, ¿vos qué opinás? Vamos a preguntarle. Bueno, acá marchamos ya, por fin. Lo hemos logrado. ¿Y pero por qué andan en remera? ¿Por qué andan en remera? Pasa que entra en calor enseguida. ¿Qué? Empecé a correr después, ¿sabes qué? A los primeros nomás, después calma todo. ¿Cuánto corren ustedes por noche? 200 y pico. 220 cuadras. Acá voy a levantar yo. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. ¡Ah, vos! ¡Pobre, ya la basura, eh! A este se le rompió el lavatorio, mono. ¿Esto hay que levantarlo? Sí. Vamos. Este tiene un baldío en la casa, me parece. ¿Quién? Un basurero. Este, sí, no sé qué hizo. Sí, se cuentan muchas cosas de la gente, ¿se le imagina a la gente tirar basura? Sí, por ahí. Si tira cosas. Hasta televisión me encontré. Con este llenamos el camión. Este es un roñoso, parece. ¡Chao, viejo! Acá pasan las motos. Nos quedamos solos, se fueron todos. Ahora nos ponen la cámara, no tenemos nota. El carrete, llévatelo vos. Bueno, no sé qué vamos a hacer. Realmente estamos solos, vos sabés dónde estamos, vos. Un barrio aquí. Me parece que estamos cerca de la terminal. Vamos a mi casa y te llamo un taxi, te voy en taxi, bueno. ¿Vale? Nos vemos, gente. Bueno, yo en Código empecé por mi hermano. Mi hermano dijo que iba a hacer un programa de tele, yo le dije que yo estaba con él, que me gustaba hacer nota. Y bueno, y así empecé yo en Código. Le gustó, creo que a la gente le gusta algo, a ustedes creo que les gusta, no sé si les gusta. Yo lo hago igual. Bueno, un beso, chao. Estos somos todos los que trabajamos, quedaron muchos fuera, pero no porque no quisimos. Todos los que quedaron fuera es porque no los pudo encontrar Carlos, que era el que tenía que encontrarlos. Y no sé si el culpable es Carlos o los que tenían que presentarse. Me parece que eran los que tenían que presentarse. Imagínense, estamos en la fiesta, estamos todos dejados. Alejandro se fue, todos queremos ver. Pasó. La semana que viene volvemos con nuevos códigos, nuevas cosas. Y nosotros desaparecemos. Hasta el año que viene no aparecemos más. Vuelve otra vez Alejandro y todo. Mirá el gato Dumas, qué loco. Bueno, después lo vamos a... Calculo que lo vamos a haber puesto, yo no sé si lo puse. Les agradecemos en nombre de los chicos este aguante que tuvieron durante todo el año. Espero que sigamos juntos todo este año que empezamos. Que tengan un buen año. Cuídense y pásenlo bien. Y no se olviden de ser felices. Chau, hasta la semana que viene.